Disc. Aquí hace como por lo menos 20 veces. Esta vez específicamente vinimos para hacer una sesión Left Room. Lo hicimos con clase 420 y era algo que ellos tuvieron juntos y la primera vez que yo y Matt Toffy tocamos juntos. Cada vez que vengo a Juárez, no te digo mentiras, siempre me preocupo un poco, pero Juárez siempre ha tenido fiestas bien buenas y Juárez siempre la gente viene y puede estar la calle vacía, pero cuando tú entras a una fiesta en Juárez va a estar repleta y la gente van a estar lista para tener una fiesta buena. La gente que viven aquí, pero le digo a los DJs del mundo entero que Juárez siempre tiene una fiesta que revienta y no hay que preocuparse por la violencia o cualquier otra mierda que esté pasando. Aquí en la fiesta nunca pasa nada, lo único que pasa es un bien tiempo. Ahora tengo unas cuantas rolas que vienen con Matt Toffy en Left Room. Tengo también unos remixes que hice para Mauro Picotto, que va a salir en la disquera de Mauro Picotto ahora en febrero. Y tengo dos EPs que va a salir con Matt Toffy, que no te puedo decir las disqueras ahora, pero va a ser una disquera bien buena. Van a ser 4 horas en total. Y tengo el EP mío que va a venir en Left Room, viene en mayo. Va a ser el EP mío con un remix de Denise Cartel de Cross and Rebels. Últimamente con mis producciones, con mis rolas, estoy haciendo un sonido un poco más clásico, con mucha influencia de Masters at Work, Merck, Derek Carter, mucha influencia vieja, y
lo estoy usando ahora porque siento como el sonido está cogiendo su segundo viento. Ahora se está, el sonido se está reventando de nuevo. Y hoy toqué un poco como un warm-up set. Y más o menos cuando Matt Topi empezó a tocar, empecé a levantar un poco el BPM, empecé a levantar un poco la vibra. Y ahora va a tocar él un poco y vamos a ir back and forth. Pueden visitar mi página, es lazarocasanova.com. Ahí te tienes links para Twitter, Facebook, MySpace, de lo que sea, SoundCloud, pero todo está en lazarocasanova.com. Soy Lázaro Casanova, está viendo Border Nights Online.